¿ok? ¿Quieres criticarme? Adelante. Y no vayas a decir, me están censurando. No. Te estabas pasando de No estés buscando información personal de nadie. Porque otras personas meten casos. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Paper Sheet. Jacobo Wong me humilló a lo largo de este 2022 junto a otros Whitexicans, ¿o no? Mis chavos, todos recordamos mi peor error en este año, que fue picotear el masivo ego del ignorante Wong. Todo empezó el pasado marzo con mi amiguito Sergio cuando criticamos la brillante idea de que deberíamos de tener gobernantes más fresas, o que AMLO debería de poner postes de carga para carros eléctricos obligatoriamente en todas las casas. Les mostraré el clip donde dice eso, pero ya ven que el señor se enoja cuando lo critican. Y borra videos porque nadie puede decir que es un privilegiado sin conciencia de clase, sin que haga berrinche y te borre videos en Facebook. Me tuve que tragar mis palabras porque revelé el nombre de gobierno de Wong por primera vez al público cuando ya llevaba varios años en una wiki de youtubers. Mi nombre de gobierno es Jacobo David Alanis Martínez. Me hubiera gustado que yo hubiera sido la primera persona en revelar mi nombre completo al público y no alguien más. Entonces obviamente le tenía que poner un alto a eso. Ok, ¿no estás de acuerdo conmigo? Estoy esperando tu identificación. Ahorita mismo te mando una foto de mi INE por andar revelando información que ya era pública, Master Wong, y que fue tu único argumento para tumbar los dos videos donde se dijeron verdades. Por algo borró los dos videos, el de Papi Sergio y Papi Ricardo, cuando solo mencioné su nombre de gobierno en el segundo video. Pero el más chillón no fue el único influencer que me humilló en este año. También le callaron la boquita a mi versión femenina, después de intentar que un whitexican entendiera que existen otras realidades fuera de la suya, para después ignorarme y sacarme de contexto porque como una mujer me va a estar diciendo que estoy mal. Lo que dice el término de whitexican es que justo ni siquiera conoces las otras realidades. Pero ¿qué tiene de malo ser whitexican? Yo no le veo nada de malo. Si alguien es insensible, pues ya está. No tiene... Creo que ahí está el meollo, Mari Carmen. Que te hayas chutado más de una hora platicando con JP Martínez, el conductor del mejor podcast del mundo, intentando hacerle entender que estamos de la cola porque nos hacemos pato ante la explotación laboral e infantil. ¿Qué tiene que suceder para que yo tenga un iPhone y pueda subir fotos de mi comida en restaurantes lujosos para que vean que sí lo tengo y me puedo dar estos lujitos, para intentar suplantar la falta de atención que me dieron mis padres con likes en redes sociales? Phone it's first. Al final del día, ¿qué tiene de malo que hayan personas que tienen que trabajar más de 12 horas al día para que yo pueda estar sacando de contexto a mis invitados por internet? Las personas tienen que ser sensibles hacia los problemas de otros. Suena egoísta, pero no sé. Yo creo que sí. Pero no te me estreses, Mari Carmen, que se puso mucho peor. ¿O qué me dicen del pobre niño güero que intentó ayudar a los damnificados del sismo del 2017 y terminó construyendo 50 casas en un municipio del Estado de México? Porque se le olvidó que existe más ciudad en la Ciudad de México fuera de Pedregal y San Ángel, güey. Lo bueno es que sacó un documental donde no mostró ni una sola factura de cómo se gastó ese millón y medio de dólares. 5 años después. 13-14, el reto de ayudar. Una historia escrita por Juanpa Zurita para cambiarse la reputación de ladrón de millones de dólares al mentiroso que se robó millones de dólares. Y muchas más actitudes whitexicans que pusieron a prueba mi gastritis y sirvieron para nutrir mi... narcisismo. Ignorancia. Y dejar pasar semanas, meses y años sin cambiar tu privilegiada ideología en la vida será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos, definitivamente este año se lo llevaron los whitexicans. ¿Cómo olvidar esa cabecita inflada llena de buenas ideas y nepotismo en bienes raíces de Alfredo Sámano? Hola, soy Diego y llevo 3 depas en 3 meses. Soy Nicolás de Agüero y yo vendí un departamento en menos de 2 semanas. Hola, soy Nat y he vendido 4 depas en 6 meses. Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás y llevo 3 depas en 6 meses. Soy Diego y llevo 18 departamentos en 1 año. Soy Andrea y he vendido 2 depas en 2 meses. Soy Emilio y llevo 2 depas en 2 meses. Soy Alfredo Sámano, he vendido 1 depa en 2 semanas. Nunca pensé que un chihuahua con hidrocefalia me podría dar tanto cringe. Pero sí, puedes vender 3 depas en 1 semana y ya no soy el mantenidazo de la familia, como Memo Salinas. Y no toda la vida he tenido lana. No porque mi jefe tenga lana significa que yo voy a tener, ¿verdad? No, señor. Esta casa no es de mis jefes, es mía. Mía. Nadie me la regaló. Yo me la compré con mi lana, ¿sí? Entonces no digas,
cosas que no sabes. Pobre Memito Salinas. No sé por qué nadie lo toma en serio y piensan que es la liendre de su tío. El millonario más humilde que solo quiere que sus trabajadores, que ganan $300 al mes, se pongan a trabajar sin días de descanso para que se pueda seguir juntando con el escorpión dorado. Y finalmente consiga lo único que le falta al tercer hombre más rico de México, la fama. Este es de clase baja, es un güey que no está educado y que no tiene oportunidades en la vida. Los que están abajo son los más ignorantes, los que no están preparados. Claro que sí, Ricardo Salinas. Los pobres son esas personas ignorantes que no saben que podrían tener un helicóptero si tan solo se pusieran a trabajar inteligentemente. Básicamente por tener mentalidad de pobre. Hablando de pobres, ¿alguna vez les conté la triste historia del más pobre de los ricos? ¿Tú vienes de Abolengo o su dinero lo hiciste tú? Yo tengo una cualidad, güey, que toda mi vida he sido el más pobre de los ricos. Pobrecito Master. Siempre creció en las mejores escuelas y rodeado de las relaciones con las que eventualmente empezaría la primera de 40 empresas. Viendo cómo ellos iban a esquiar a Vail y a disfrutar las playas de Bali cuando su familia solo le alcanzaba para ir a Acapulco. Pues el más pobre de los ricos se tuvo que retirar en diciembre del año pasado, después de arruinar su carrera por organizar él solito un debate contra el negativo Diego Rusarín. Y después de 3 largas semanas, regresó para empezar el año con toda la pena ajena posible. Al regresar junto a otro vendehumos que no dejaba de cromársela, vestido de blanco, al lado de un río para que vieran que renació después de que se lo chuparan todos los mosquitos. O sea, si yo mañana me muero, Aymar, que cómo me han criticado con ese tema de si mi funeral. Todo mundo lo sabe, mi éxito profesional es saber que el día que yo me muero, vamos a tener el funeral más grande de la historia. Y te voy a decir una cosa, Diego. 1 millón de personas van a llevar $1 a mis hijos. Y no llegan 1 millón de personas como yo quería. Pero vamos a pensar que lleguen 500 o 1000. Estoy seguro, güey, que esas 100 o 500 o 1000 llegan con un profundo agradecimiento a ese momento. Pues con esas emprendedoras 1000 visitas por video, lo dudo mucho, hermano. Ay, Master. Es muy triste ver cómo no entiendes lo absurdo que es que pienses que van a llegar 1 millón de personas a tu funeral, o en general que tu éxito profesional solo se comprobará después de tu muerte. Pero si hay vida después de la muerte, Paper Sheet, ¿qué no sabes que todos somos energía? Energía positiva, que es sonido. Es frecuencia, es vibración. Me amo, te amo. Me amo, te amo. Es una energía extremadamente alta, es vibración. Son códigos galácticos al sonido. Los sonidos galácticos a través de la enfermedad mental de Maffe Walker revivieron la tradición muerta de llevar personas virales a la televisión para que se burlen de ellas y levanten su moribundo rating. Definitivamente la señorita Walker dio 30 pasos en retroceso para la comprensión y visibilidad de la esquizofrenia, y con sus explicaciones ambiguas logró que tanto la televisión como otros youtubers aprovecharan su morbo para exponer su poderosa pineal. La pineal es una glándula. ¿Dónde está? ¿Aquí? Pero es dentro, sí. ¿Te la sobas o cómo? ¿Para que no, te... es dentro, es una glándula. Son glándulas y son diamantes. Son frecuencias, es vibración y la tienes que aperturar. ¿Para qué? Para que tengas acceso a otras conexiones interdimensionales. Que no es una glándula que tenemos en el cerebro que abre portales interdimensionales, July. Es un diamante que nos da acceso a otras dimensiones que solo yo puedo ver. Y utilizo para hacer comerciales y ganar algo de dinero antes de que se apague mi efímera fama y me tenga que regresar a Colombia para ver qué penes voy a hacer con mi vida. Pero July y Venga la Alegría no fueron los primeros ni los últimos en tener invitados con problemas mentales para hacerse viral. Perdón, con poderes psíquicos. Yo nací con un don que todos tenemos, todos tenemos, pero más bien nací con el don destapado. Haz de cuenta, cuando tú te vas a dormir, te vas a otra dimensión, porque todos tenemos las mismas habilidades psíquicas, todos los seres humanos. Todos los tenemos, JP, todos. Solo que algunos no desarrollaron pensamiento crítico y pensaron que tenían poderes mentales en vez de tratarse psiquiátricamente. JP Martínez, mis chavos, el hombre joven de 19 años que se dio a conocer por el clip viral ¿Por qué está mal el incesto? Y esto que te pregunto, esto es fuera de broma, fuera de morbo. ¿Qué tiene de malo el incesto? ¿Qué tiene de malo el incesto? O sea, vamos a rebotar. ¿Qué tiene de malo, güey? Y lo tomó como una señal divina de que el éxito en redes sociales estaba en el siguiente clip que sacara de contexto a su invitado en TikTok.
En mi mente hay una diferencia entre fresa y whitexican, también en la tuya, que yo no sé. Fresa. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te vistes? Y el whitexican siento que tiene una connotación de burla. Es la burla del privilegio. Ridiculizan tus problemas porque no están en el mismo contexto. Entonces, lo que es un problema para ti no es un problema para otra persona que probablemente tendrá un problema más cabrón, pero que no es el tuyo. Siento que ahí está el meollo. Ahí está el meollo, Mari Carmen. Subir un clip en donde parece que estás de acuerdo conmigo, para que nadie se chute la entrevista completa, para que vean que fue todo lo contrario. Este clip fue el que humildemente edité para que fuera igual al que JP subió a TikTok. Solo que se le olvidó mencionar que no solo no estaba de acuerdo la señorita Mari Carmen con JP, sino que pasó toda una hora intentando que JP cambiara su mentalidad, de haber crecido toda su vida en la misma ciudad pequeña y entendiera que no todos tenemos una vida de clase media, pero piensan que es de alta. O sea, creo que lo que se burla el término de whitexican, el no entender que hay más realidades que la tuya. Entonces crees que todo mundo tiene las mismas oportunidades que tú, y es como lo más erróneo que hay, porque no es cierto, no todos tienen las mismas oportunidades. Es justo lo que te iba a preguntar, ¿no todos tienen las oportunidades que todos? No, nunca. Es que no sé, no. O sea, oportunidades tal vez no, pero sí tienen la posibilidad. No. Sí. De ser alguien muy cabrón, o sea, porque hay excepciones que rompen con esa regla. Muchísimas excepciones, bro. Porque puede que no todos tengamos el camino tan sencillo como para tener el tiempo libre suficiente para emprender en un podcast con micrófonos de 5,000 pesos, pero sí pueden salir de la pobreza extrema en películas. Hace poquito vi una película de un niño en África que su comunidad no tenía electricidad o era un pedo conseguirla, y se la pasó estudiando y era amante de todas las cosas de la electricidad y como de ingeniería. Y güey, hizo un sistema que aprendió en un libro que vio con su maestro y le costó un chingo. Güey, era un niño en África que en un punto sus papás le dijeron: ya no puedes pasar a la secundaria, ya no tenemos dinero, sí, ponte a chambear en África, güey. Eso también si del puede, contexto todos pueden, exacto, ¿no? Un aplauso a todos para JP Martínez, que después de decir que hay casos que rompen con la estática movilidad social, su único ejemplo fue el de una película. Justamente el otro maravilloso individuo que le hizo segunda a JP Martínez, Fer Chotacorta Urquiza, fue el que le dio el segundo clip viral al mejor podcast del mundo, por decir que es lo mismo escupir hacia arriba que escupir hacia abajo. Eso como que no está mal visto, pero decir pinche pobre, ¿me cagas por ser pobre? No mames, qué clasista. Imagínate, pero es lo mismo, si te das cuenta, decir pinche rico, me cagas por ser rico, y pinche pobre, me cagas por ser pobre, están igual de mal. Estás juzgando a una persona nada más por sus ingresos. O sea, está igual de mal que te burles de la situación precaria que viven millones de personas por vivir en un mundo donde una persona puede ganarse la vida subiendo sus pompis en el Solo para Flans, mientras que otras miles están atrapadas vendiendo licuadoras para Don Salinas. Pero si se dan cuenta, es lo mismo. Se están burlando de un niñito blanco que solo se ofende porque se enteró que su estrato socioeconómico no lo obtuvo solo por mérito. Por lo menos este invitado sí es un whitexican real, y no el tumor de la sociedad que surge por intentar aparentar que eres del 1% social. Pues sí, este video se trata acerca de por qué soy una chica whitexican. Básicamente, vamos a un restaurante, perdón, y en el restaurante no nos cobran. Esta chamarra sí es de Gucci. El precio de esta chamarra, chicos, es de... Una chica white de chicken es alguien que lo trae, que vive en Pedregal de San Ángel, en Masaryk, Lomas de Chapultepec, en zonas de gente de varo, y tienen hoyos con cables en la pared. Que obvio, vamos a un restaurante lujoso y no nos discriminan por nuestro color de piel. Nos mandan a la sección Muset. Imagínense el oso de que fuéramos a la Gandhi. Ahora, yo soy moreno, he ido a estos restaurantes, mi hermano es güero. Ahora que lo pienso, sí es verdad que cuando yo pido la mesa nos mandan a una cierta zona, pero cuando pide la mesa él, nos mandan a otra zona del restaurante. Déjame decirte que a mí me vale madres, que realmente en el restaurante siempre me han atendido muy bien, jamás me han negado el acceso, y ni siquiera me había dado cuenta de esto, pero probablemente sea real. O sea, personalmente sí he sufrido esta discriminación en el restaurante Sonora Grill, pero no me importa, porque ni me había dado cuenta hasta que me lo cuestioné. Digo, únicamente si hay una diferencia cuando mi hermano güero pide una mesa cuando yo lo hago, pero probablemente sí sea verdad. Ante esta amenaza social que lleva acechando a México desde el colonialismo, ¿dónde estaba nuestro salvador Juanpa Zurita? Pues haciendo un documental para autocromársela y lucrando al mismo tiempo con la tragedia que le quitó la vida y patrimonio a miles de personas. Contexto, yo era un youtuber de 20 años que de repente terminó recaudando con su grupo de compas más de $1,000,000 para construir casas. No estudié la universidad, brother.
Hago videos. Estaba jugando Lego una semana antes. Apenas va a sacar mi RFC. Por favor, entiéndalo, 99.9% de México. El Juanpa era un youtuber de 20 años que no acabó la prepa y recaudó más de $1,500,000 para después gastarlo, sin algún tipo de registro porque no tenía RFC. Por lo menos no estaba diciendo que los mexicanos merecemos estos desastres naturales, porque llamamos al temblor con nuestra energía negativa. Güey, ¿quieres que te lo diga más directo? Llamar al temblor. Exacto. O sea, el mexicano cada 19 de septiembre llama al temblor. Le dice, ven, que te sueno las alarmas. Ven, que me salgo a la calle. Ven, que recuerdo tus muertos. Ven. Pepe Problemas, mis chavos. Otro youtuber de la vieja escuela que se calentó conmigo porque iba en contra de su tostado cerebro. Si solo dijo que los aliens nos llevan influenciando desde el inicio de la humanidad, cuando construyeron las pirámides con telequinesis. ¿Soy yo o la vieja generación de youtubers se la pasa echándome hate? Solo porque no soy de los que están sufriendo verdaderamente en este país. Si estás comentando en este video, tienes internet. No eres de los que están sufriendo en este país. No estás durmiendo en la calle. No eres de los que necesita ayuda del gobierno. Pero esta mentalidad no le gusta a mucha gente y ahí viene uno que otro a hacer un TikTok de ¿le voy a explicar por qué? Si eres de los que tiene internet como para ver este video en Facebook, pero no en YouTube porque te consume datos, no eres de los que están sufriendo en este país. No eres de los que necesitan que los funcionarios públicos dejen de drenar el erario para que ya no haya desabasto de medicamentos en el IMSS. Nada más. Casualmente es el mismo punto que hizo Dallas cuando dijo que salir de Latinoamérica era fácil. Solo tienes que aprender inglés en tus 10 minutos que tienes libres con un mega de velocidad, para que nunca te puedas ir a trabajar a Europa y listo. Por esta razón fue que el señor Wong me la armó de pedo hace algunos meses, pero lo disfrazó porque se metieron con su nombre de gobierno. Y con ese término inventado nadie se puede meter. Y terminó amenazándome con golpes, porque eso es lo que un verdadero niñito voluble hace. ¿Quieres criticarme? Adelante. Y no vayas a decir, me están censurando. No. Te estabas pasando de No estés buscando información personal de nadie. Porque otras personas meten vergazos. Lamentablemente el señor David Alaniz, como el resto de los deleznables que salieron en este canal a lo largo del año, no han cambiado. Solo aprendieron que no está bien visto mostrar la caquita que tienen en el cerebro al mundo. Sí, sí es el privilegio de muchas cosas que tu entorno te permita. No sabes cuánta raza ha prendido una cámara para iniciar un video de YouTube y no puede porque afuera los papás están peleando. La cabeza de Wong. Hay mucha gente que no puede grabar un video de YouTube porque prende la cámara y sus papás están peleando atrás en la casa. Hay gente que no tiene cámara para empezar, Wong. O sea, ¿cómo no piensas en eso, güey? Vayan a ver lo que el Rob Sin Gorro opinó de la última aparición de la anaconda Wong en mi canal secundario, Rob Paper Clips. Al igual que no se pierdan de los en vivos en Twitch de lunes a jueves de 9 de la noche hasta medianoche. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por este excelente año, mis chavos. Estamos cerrando el año con 336,000 papis y mamis alfas. Y un nuevo canal donde podrán ver la parte más humana de su servilleta. Nada de este proyecto pudo haber sucedido sin ustedes. Por lo que no me queda nada más que decirles desde el fondo de mi corazón, gracias. Yo fui los influencers que me humillaron en este 2022. Una mucha hueva que Jacobo Wong significa vistas.